John, Rider Beats. Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Riders. Este es el programa número 7 de la primera temporada aquí en El Telégrafo. Y en esta ocasión traemos el reportaje de John Ryder, que nos habla de la Fórmula 1. Muy bueno, por cierto, para que no se lo pierdan. También tenemos a Pepe Ryder hablando del cine con la película de 60 segundos, la original, no la de Nicolas Cage, que esa ya es como un remake, para que no se lo pierdan. También tenemos a Marco Carranza con nuestro gran amigo como invitado, el Chewbacca o Charlie Lowe de Monterrey, un gran amigo y gran competidor que conocemos desde hace mucho tiempo, y viene aquí a la sección de CCCAT, que viene siendo de CAT Audio. También no nos olvidemos del invitado. El invitado en esta ocasión es el muerto. El muerto que nos dejó aquí, nos dejó buena vibra, qué tanto. Pues vamos a verlo, vamos a averiguarlo en este programa. Así que abrochen sus cinturones, que esto comienza a partir de ya. Bueno, Raiders, pues ahora le vamos a la sección del 4x4, la que tanto ha estado tomando mucho auge en esta temporada de Riders, ya que siempre viene aquí nuestro amigo Rola Rueda, no Rueda, Rueda, que nos trae siempre un invitado especial. Y en esta ocasión, Rola, presenta a tu invitado, mejor dicho. ¡Qué purrón, güerito! Traigo a Mike, él es encargado de la pista de Santiago 4x4. ¿Qué onda, Mike? Cuéntanos, ¿qué va a haber en Expo Extreme? Casi nada, ¿eh? Bienvenido, Mike. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Mucho gusto. Pues bueno, vamos a estar encargados ahí en la Expo Extreme de hacer un circuito para el 4x4, para los racers, para los vehículos 4x4 que vayan a asistir al evento, que tengan una experiencia, un pedacito de lo que podemos ofrecerles también en la pista. Entonces la idea es que la gente vaya al evento, se divierta, puede usar su vehículo, y la gente que no tenga un vehículo 4x4 vea las capacidades de los vehículos ahí en vivo, ¿no? Oye, Mike, pero a ver, vamos a entender. Tú vas a organizar, ya tienes experiencia en esto, obviamente, Santiago 4x4, ¿no? Lo que tú manejas. Así es. ¿Verdad? Sí, sí, tenemos, la pista cumplió 20 años. ¡Órale! 20 años, 20 años de estar operando con eventos, competencias, motocross, todo lo que es la actividad de off-road. ¡Wow! Es un parque, básicamente, y pues bueno, lo que vamos a hacer aquí en la Expo es precisamente que vivan esa experiencia de lo que es el off-road, que lo tengan ahí en vivo, ¿no? A mí me gustan mucho las de 4x4, les llaman mod, ¿no? Las de lodo. Sí, hay de lodo y hay crawling. Vamos a tener ahí exhibición de algunos de ellos, ¿no? Oye, para que digan en la radio, un cochinero, ¿no? Cochinero. Tengan todo enlodado. ¿Verdad, Rola? Claro, claro. Va a estar muy padre. No se lo pueden perder. Oye, Rola, pero pues igual, invita a la gente. Oye, están diciendo, ¿qué onda con ese muñeco? ¿Que por qué traes el vato? De repente, no. ¿Y que dónde te pueden ver? Y pues preséntate, Rola, tú también. Ando muy callado. Pues aquí andamos, güerito. Pues invitando a la raza a Expo Extreme, un evento 100% familiar, donde se la van a poder llevar a toda la familia, tu mamá, tus hermanos, la suegra, todos. ¿La suegra todo? No. Sí, hasta la suegra la ponemos abajo de las llantas, a ver qué pasa. O la aventamos del paracaídas. Paracaídas del inalámbrico, para que se aviente. Oye, Mai, tengo una duda que siempre he tenido, y a ver si me la puedes resolver. ¿Por qué le dicen 4x4? ¿16? No sé, a ver, cuéntanos. Bueno, es el sistema de tracción en los vehículos que funcionan las llantas delanteras y traseras. Entonces, eso le da unas capacidades diferentes al vehículo para pues lograr pasar por lugares más accidentados, más difíciles. Y pues es un poquito lo que vamos a tener ahí en Expo Extreme. Ahora vamos a sacar más de onda, Rola. ¿No has escuchado del 4x16? No. ¿Sí existe? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Te lo dejamos de tarea. Ok, hay que investigar. Oye, Mike, y pues entonces más de 20 años haciendo Santiago 4x4, igual Razor, dices que también. Hay unos bochos modificados, ¿no? De 4x4 que se meten tipo buggy. Sí, 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 son los que le llaman tipo baja. Que están pues tiene muchas capacidades, aunque es tracción 4x2 solamente con sus llantas traseras, pues por ser un vehículo ligero y de muy buena tracción, le da muchas capacidades para hacer off-road. Fíjate que a mí me gusta mucho eso, como decía lo del mod, el crawling también se me estaba pasando, es un deporte muy bonito, es muy caro, la verdad, y la diversión es muy extrema. Sí, es de mucha adrenalina, la verdad es que tanto el lodo como el crawling son... Aunque puedan servir, parecer iguales, las modificaciones del vehículo es diferente. El crawling es de muy baja velocidad, es trepar piedras, cerros, cañadas, cosas muy complicadas a muy baja velocidad, donde
equivocarte una pulgada al poner tu llanta te puede volcar, te puede generar algún accidente. Y en el lodo, pues bueno, es más diversión, más velocidad, necesitas más revoluciones en tus llantas para lograr salir del lodo. Entonces son técnicas diferentes y muy atractivas las dos. La verdad que sí. Aquí lo interesante es que esto va a tener algún costo o va dentro de lo del boleto de la Expo Extreme. Pues bueno, por ahí estamos viendo todavía algo de logística, de cómo se va a manejar. Más adelante les daremos ahí por ahí toda la información. ¿Toda la exclusiva? Sí, claro, claro. Yo voy a llevar mi Zuru para meterlo ahí al lodo y de todo. Oye, ¿sí tú puede, no eres ese muñeco verde? No, ¿cómo que el Zuru? ¿Qué te pasa? Sí, aguanta. Voy a servir para pasarle por arriba con los jeeps. Sí, ¿verdad? Oye, Mike, y bueno, entonces nos vas a dar la exclusiva. Vamos a visitar, Mike, porque hay mucha gente que sigue de Riders, que les gusta el 4x4. En especial, quiero saludar a mi amigo España de Performance Suspension, uno de los mejores talleres que hay aquí en Monterrey. Se dedican mucho también al 4x4 y también a chaparrar las camionetas. Pero el 4x4 yo he aprendido mucho con él, porque ha llegado gente con él de camionetas muy nuevas que todavía le piden que estén más altas, o sea, y piensen que con eso es el 4x4, y no, nada más, a veces la altura es por estética. Claro, sí, hay mucha gente que nada más le gusta que el vehículo esté con una suspensión más alta, meterle rodado más alto, que se vea más agresivo, que se vea más... Nada más para estética. Sí, nada más estética, y no conocen las capacidades del vehículo. Nosotros precisamente estamos enfocados en eso, en los cursos que damos de manejo, y damos cursos de manejo off-road, damos cursos de uso de herramientas y rescate de vehículo, que también es muy necesario saber cómo sacar un vehículo cuando está averiado. Y eso es lo que enseñamos o les mostramos las capacidades de cada vehículo, hasta dónde es donde puedes utilizarlo. La verdad es que es mucha información la que lleva. Hay un mundo de accesorios y herramientas que hay para equipar los vehículos. Pero pues sí, vale la pena conocer cómo funciona para no maltratarlo. También lo que normalmente vende es lo que daña el vehículo. Lo que vemos en redes sociales es cuando se volteó el carro, cuando le pegó, cuando lo chocó. Y hay una actividad que nosotros hemos enfocado mucho al 100% familiar, las rutas, que podemos visitar muchos lugares en nuestros vehículos sin necesidad de maltratarlos, con la familia, con nuestros hijos, y sobre todo cuidando el medio ambiente, ¿sí? Haciendo un off-road responsable, que es en lo que estamos muy enfocados en nosotros ahí en Santiago 4x4 Pro. Fíjate, Mike, una anécdota así rápida. Un amigo estaba muy emocionado con su Razor, compró de los Razor más caros acá con el... le compraba llantas, le compraba accesorios y todo, y empezó a gustarle. Y luego se iba a recorridos aquí por la cola de caballo, son los recorridos, ¿no? Igual en Santiago. Sí, todo Santiago, Cadereyta, la Huasteca, pues hay muchos lugares. Son recorridos de días a veces. Sí, hay recorridos de 2, 3, 4 días, dependiendo la zona. Me ha invitado muchas veces, pero yo, bueno, por cuestión de tiempo no he podido ir. Ya le dije que sí voy a ir, porque ya vio que estoy aquí con lo de Santiago y con lo del 4x4 Extreme de la Expo. Pero este cuate me dio mucha risa, porque me decía, es que la adrenalina que sientes en ir en el campo, traviesa, y luego llegas a la ciudad y no es lo mismo, o sea, como que sientes esa. Le dije, compadre, ¿qué es lo que necesitas? Dice, no, pues es que quisiera un carro, ¿qué carro me recomiendas como para comprar? Lo cómprate un Jeep Rubicon, y ya va a batallar menos, ¿verdad? Claro. Oye, pues... como parece chiste, pero sí es real. A los 2, 3 días se lo compró de agencia el Rubicon. Wow. Y está feliz el cuate. Y aparte ahora ya arrastra su Razor ahí y todo. Un saludo para mi amigo Víctor. Y sí, estuvo muy chistoso eso, porque yo le dije, entre madreada y no madreada, o sea, jugando y no, pues cómprate un Jeep para que nunca olvides la experiencia del 4x4. Y oye, pues fascinado claro. El muchacho con el carro. Claro, sí, la verdad es que cuando te, por ahí decimos, cuando te infectas de la adrenalina del 4x4, se vuelve todo un estilo de vida, ¿no? Hacer la actividad, esperas el fin de semana, a veces sales entre semana, nosotros los jueves nos juntamos también ahí en la pista con algunos de los miembros, y pues vas a desestresarte un rato. La ventaja de la pista es que está a una hora de Monterrey, llegas, juegas un rato, te regresas, ya soltaste ahí todo el estrés, ¿no? Es lo equivalente a los miércoles de autódromo, que la mayoría de aquí de los que siguen esta comunidad de riders, los miércoles nos juntamos a partir de las 8 de la noche hasta las 12 o 1, o igual en Montemorelos, o ahora en Suazua, que es los domingos.
Es lo equivalente a eso al 4x4, ¿verdad? Exactamente. Jueves, sábado es de raza, el domingo más familiar, te llevas tu carnita, hay asadores, palapas, entonces tienes ahí para pasar toda una tarde, un día completo de... Voy a andar por ahí, vas ahí a ver. Mike ya me hizo la invitación. A Rola no le inviten porque... Nah, no es cierto, Rola. Ahí ando en la mera punta del tren, a ver. Me hace que le da frío. No, hombre, de repente huele medio raro, así como que hierbita y todo, y pues aquí es la ciudad, no sé por qué huele a hierbita, pero ya sabemos bien que... Raro, un... bien raro, el raro. Oye, Rolly, tus lentes también faltaron. No, ya no tengo los ojos rojos ni nada, ya me estoy rehabilitando para la expo. qué caray. Rol, ¿algo que quieres decirle aquí al buen Mike antes de despedirnos de aquí de la sección del 4x4? Pues que invita a la raza al festival, la gente que ya tiene camioneta o nunca ha tenido y le da curiosidad, esta es la oportunidad para poder aprender y resolver todas sus dudas. Claro, claro, los esperamos ahí del 24 al 26 de marzo en Expo Extreme. Por ahí, si tienes un vehículo y no lo has utilizado para off-road, tienes un vehículo 4x4, este es una oportunidad para que te arrimes ahí, puedas platicar con nosotros, te vamos a orientar cómo utilizarlo y si quieres probar ahí tu vehículo, ahí los vamos a estar apoyando. Bueno, yo adelanto, esperen un reportaje de 4x4 con Mike en los próximos días aquí en The Riders porque mucha gente me lo ha pedido y lo vamos a hacer, ¿verdad, Mike? Claro que sí, los esperamos. Ya está la invitación. No, en carcachas porque ahí lo andan dando lástima. tú no tienes seguro, no inventes. Bueno, Rider, pues seguimos con el programa. Esto es The Riders y seguimos. Adiós, compren sus boletos. Continuamos, Riders. Hoy comenzaron las pruebas de invierno en Bahrein. Y saltaron a la pista Carlos Sainz, Oscar Piastri, Alexander Albon, Felipe Drugovic, George Russell, Max Verstappen, Pierre Gasly, Xu Guanyu, Nyck de Vries y Nico Hülkenberg. La práctica de esta mañana estuvo liderada por Max Verstappen, en segundo lugar Carlos Sainz y en tercero Alexander Albon. El mexicano Checo Pérez tendrá actividad hasta el día de mañana en la Fórmula 1. Seguimos con The Riders. Bueno, Riders, pues llega el momento de la sección del Car Audio con Marco Carranza. Marco Carranza, bienvenido. ¿Cómo estás, güero? Bueno, bienvenido a tu sección. ¿Cómo están todos? Oye, y ahora nos traes al famosísimo Chewbacca. ¿Qué onda, güero? ¿Cómo estás? Carlos Sosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gran amigo, la verdad. Y pues puedo decir que yo le puse el nombre de Chewbacca. Eso es un hecho, nadie más me dice así. Nada más yo le digo así y y de hecho... No estamos de gratis. ¿Eh? No. Lo recordamos mucho acá, y es un competidor, un amigo muy querido por su servidor y también por Marco. Gracias, porque gracias. Empezaste desde cero. Me acuerdo que tu primera participación fue también tu primera vez en todo. Vaya. Sí, realmente la primera vez que llegué al evento ahí de Riders, no recuerdo qué número fue. Ni yo, la verdad. Pero sí, llegué en el buen sentido virgen. Sí. Fue la primera vez que me metí a una carpa, el señor Marco me asesoró, el güero me bautizó. Como Chewbacca. Para acá fue esa historia. No, y fíjense que, Marco, qué gusto que estás trayendo gente así, que sea, pues, iniciadores de lo que viene siendo el Car Audio, y que todavía hasta, digo, trae aquí varias cosas que vamos a ir mostrando, muchas anécdotas también, pero ¿cuántos años, Marco, de que inició este hombre aquí con nosotros? Pues mira, creo que ese evento que tuvimos allá en... ¿Fue en Apodaca? Fue en Huinalá. Desde el Centro Zapatero Huinalá. Sí, fue yo creo que 2017. Y fue el inicio del cereal. Fue el inicio, fue el primero. Que nos llovió. Así es. Yo me acuerdo muy bien de Charlie porque él nada más iba a ver. Si no es nada más al evento a curiosear, ¿no? Con otros amigos que se supone que ya sabían cómo estaba el movimiento, pero que en sus carros no traían, según ellos, un buen sonido. Entonces me dijeron, como el tuyo escucha fuerte, no sabíamos nada. Cuando tú escuchas fuerte, métete a competir. Y pues me metí ahí con usted. No, hombre, que fue muy padre porque llegó en su Honda Accord, que todavía lo sigue teniendo, y tenía muy poquito de instalación. Y otra cosa bien importante, que él está con lo de la vieja escuela. ¿Por qué lo digo que la vieja escuela? Porque aunque no lo crean, las modificaciones se las hace él mismo. O sea, sí. Pide asesoría, pregunta, etcétera, cómo va a hacerle. Y pues pueden ver ahí en sus redes sociales, porque también es streamer. Ah, no, ¿es gamer o streamer? Como tú lo quieras mencionar. Streamer gamer, es Charlie Lowdes Monterrey, así lo pueden buscar. Él hace sus modificaciones, sus propias modificaciones en el auto y los números que él avienta. Pues realmente es el logro de su esfuerzo, vaya, que ha hecho durante todo este tiempo de estar ahí picándole aquí, picándole allá, modificándole, preguntándole.
Pero ¿cómo desde cero, verdad, Marco? Así es, tener... y hemos hablado en los programas anteriores, güero, sí, de que esto de las competencias de sonido es para todos los que tengan ese entusiasmo, ese gusto por el sonido, pueden entrar como lo hizo Charlie la primera vez que fue, compitió. Y no le fue mal. No, le gustó. Y eso lo motivó, le gustó. Y después, pues ya no fallaba los eventos. Y la intención de esto, de invitar a alguien que pues nos platicará su experiencia, pero es esta precisamente, que la gente, aunque no tenga el conocimiento o el equipo, mientras se acerque a los eventos, van a obtener ese aprendizaje. Sí. Y van a poder entrar a las grandes ligas. Exactamente. Y de ahí, desde entonces, estamos hablando que 2015 a la fecha, te has vuelto un competidor de... fuerte para vencer a varios que ya te han visto competir. Pues fuerte dentro de la categoría, yo creo, porque o sea, hay categorías que son exageradas. O sea, en realidad yo creo que nunca podría alcanzarlos, porque, o sea, es una inversión de tiempo, de dinero. O sea, sí, no es tan fácil. Como dice el señor Marco, yo empecé de cero. Y como dices tú, yo le modifico ya el carro, uh-huh, pero digo, o sea, acaba de mencionar que el cajón, que es el que te da el número, no lo hice yo, obviamente, porque yo no sabía, ¿verdad? No, pero te asesora, por ejemplo, Gandhi, o te asesora, sí, otra persona, o Marco, así, que te van diciendo cómo. Ese cajón de esos eventos lo hizo Gandhi. Gandhi. Saludos a Gandhi, que no quiere venir. ¿Verdad? Me da pena, pero bueno. Pero mira, él mismo lo ha dicho, ¿no? Hace números muy buenos, sí, dentro de una categoría. Dice, hay otros números que pues es exagerada inversión o lo que sea. Bueno, es lo que hemos estado hablando en los programas anteriores, que hay categorías para todos. Exactamente. Entonces, a nivel principiante, hay categorías para eso, y la gente con sus sistemas, ¿sí?, moderados, se puede decir, y todavía no trabajados, oye, entran y están en posibilidades de ganar algo, de llegarle a un lugar. Y quizá con lo que vende el otro competidor de su categoría, se toman ideas, ellos mejoran esas ideas y llegan a hacer unos números buenos, como se ha dado el caso de Charlie. Claro. Es tanto como ideas y motivación. Sí. De que dices, hace 8 días me ganó fulano, deja, dentro de 15 yo voy y lo voy a ganar. Fíjate, la idea de que hicimos en aquel entonces el serial de USACI, en ese entonces estabas en USACI con Riders, era crear una especie de semillero precisamente para conocer gente como tú, que fueran desde cero subiendo números, volviéndose un nivel diferente ya en Monterrey, porque antes Monterrey tenía un nivel excepcional en lo que era el car audio. Cayó mucho en un tiempo, yo creo que otra vez volvió a caer, pero la idea principal era de eso, formar competidores. Tú fuiste, ¿sabes de cuenta?, el primero, y fue el primero del primero, Marco, porque fue el primero en llegar esa vez también. Sí, sí. Fue el primero en llegar, fue el primero en competir, fue el primero en ganar en esa ocasión, pues, también. Hay que ser puntuales, ¿no? Sí, o sea, te tocó ser primero en todo, y pues era también tu primera vez como competidor. Sí. Si hubiera pasado que no hubieras tenido una experiencia buena, tal vez no obtendrías ahorita lo que tienes de trayectoria en el car audio. Porque es lo que acabas de decir, necesitas motivación. Entonces, ¿te gustó el ambiente? Ya tienes una referencia, vas a otros eventos y comparas y dices, oye, me gustó aquí, me gustó allá, veo qué números tengo. Ya tienes una idea, una noción de lo que es. Sí, claro. Entonces, la idea de que estemos formando esto es precisamente para eso, ¿verdad, Marco? Que nos podamos tener una sana convivencia todos. Exactamente, y como lo vimos la semana pasada que estuvo con nosotros acá Juan Maldonado. Oh, sí, ese Juan. Pues él entra en un formato que es SQ, es algo más fino. Y el SSPL. Es la crema innata. Así es. Sí, en este caso es el que hace ruido, es el que pasa por afuera de su casa y les mueve los vidrios. De Lourdes, ¿verdad? Y es otro formato, como lo hemos platicado, hay para todos los gustos. No podemos decir cuál es mejor o cuál no. Es simplemente hay para todos los gustos, ¿no? Oye, y has quebrado vidrios, ¿no? También. No me ha tocado, la verdad. No. Pero ya andas en para eso. ¿Para qué te miento? Pues no tan cerca, pero digo, sí vibra el parabrisas. Sí vibran los dos. Lo que sí he quebrado o quemado son bajos. Ah, eso sí. Sí, sí me acuerdo, y amplis.
No, Apis no. No, no, todavía no. Bueno, antes de continuar, quiero nomás comentarles que yo le puse Chewbacca a él primero por la estatura que tiene. ¿Cuánto mides, compadre? 2 metros. 2 metros mide mi compadre. Aquí se ve chiquito, pero no. Sí, está... El güero está alto y se ve chaparro. Sí, claro. Y Marco también. Mide 2 metros. La otra tiene un carácter, mi compadre, que no lo hagan enojar, en serio. O sea, no lo hagan, se enoja bien fácil. Se prende como una mecha. Y y Chewbacca es un personaje que es así, vaya. O sea, sí se ve muy carismático y todo, porque sí es buena onda mi compadre. O sea, sí lo pueden saludar y todo. Pero claro, te arranca un brazo si se enoja, ¿no? ¿Es cierto? Entonces... A la mitad, pues, no puede. Cuando compite, pues primero impone por el tamaño de estatura que tiene. Después, es muy conocido por eso también. Pero también, por el grado de que se le mete, o sea, el empeño que le mete a las cosas. La pasión. Sí, o sea, se apasiona bastante mi compadre. No se lo topen en un juego de básquetbol. Ah, porque juega básquet. No, okay. Ahí ya es otra cosa. Semiprofesional, ¿verdad? Lo juegas, el básquet. No, es nada más nivel así de dentro de las universidades, tienen sus ligas. Y ahí estás. En esas ligas es a donde vamos. Imagínense, no va a jugar fútbol, ¿verdad? O sea, no. Tendría que ser básquet. Dentro de toda esta trayectoria, pues aquí vemos que nos trajiste algunos premios. Por ejemplo, el Buga Fest. Acá es el segundo lugar aquí. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia? Ese fue un evento. Es el último evento al que fui a competir. Fue hace un par de años. No recuerdo exactamente la fecha. Pero es en Montemorelos. Ajá. Lo organiza el... ¿Cómo le dicen a este chavo? ¿Era el Monkey o era...? Es dentro bueno, de la raza de los Monkeys. Sí, Barlas. 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 Y sí, Monkey, José, sí, que andaba por ahí también. Todos en la ellos. Manolo, todos sí. Ellos, ¿sí? Una, hay que aclarar, Montemorelos o la zona citrícola es una zona fuerte. ¡Muy fuerte! No, parece que no. Entran en serio, ¿no? Sí. Irles a dar un susto. No, cualquiera. Sí, de hecho, como anécdota, cuando estábamos en el cereal, que volvemos a tocar el tema... Él fue la primera vez que participó. Se fue creciendo tanto el cereal que los participantes empezaron a venir de allá, de Allende y Montemorelos. De Saltillo también llegó a ver. De Linares. Y de Linares. Y llegan todos ellos, en un grupito que ahorita creo que ya no son Masters aún, creo. Antes eran los Monkeys, o sea, los changos. Entonces, ellos traían números muy fuertes. Muy fuertes. Yo creo que fue la primera vez que vi con David, precisamente, David y Manolo, que traían el coronel o el general. El general. El general, el carro, así lo llamaban, que aventaron números, y Luis Manuel también, que aventaron números muy grandes, y tú hasta te emocionaste, vaya, de esas pocas veces que te emocionas, ¿verdad? También. Sí. Porque Marco ha visto muchos números, pero no le había tocado en dentro de un cereal, entonces, estabas tú en ese evento también, sí, ¿me acuerdas? Sí, los vi ahí, a todos los conocí ahí. Hijo de su mello, o sea... Vean todo lo que conlleva el ambiente del car audio o la sana convivencia. O bueno, el objetivo principal era ese, conocernos todos y que pasárnosla muy bien. Pero recuerdo muy bien eso, que fue la primera vez que vi que Marco se emocionaba después de hace mucho tiempo por un número muy fuerte. Y fue el que pegó más fuerte en el cereal, ¿no? El Luis Manuel, en esa así vez. Es, 150 y tantos decibeles, ¿no? Sí, era un número. ¡Manches! Y la sorpresa es porque... Estábamos hablando que el car audio había caído mucho en... Sí, o sea, ¡ah, caray! Zona, o sea. En la zona apenas estaba recuperando. Y ahí afecta mucho la altura también. Obviamente, y eran números pues bastante conservadores, ¿no? Y de repente llegamos a ese evento y llegan con unos números muy, muy buenos. Pues obviamente te sorprende, sí. No los estábamos esperando. Pero a final de cuentas, bueno, eso ayudó para que de alguna manera se reactivaran las competencias y todo, que se han mantenido muy, muy en stand-by. Pero que afortunadamente ha estado preguntándome mucha gente. ¿Y ese evento que están diciendo para cuándo? Sí, ¿para cuándo? Él es uno de los principales. Sí, ya bien prontito les vamos a estar dando información. Ya, no se desesperen. Se van a llevar, porque no va a ser un solo evento, van a ser varios. Y como ya lo hicimos en vez pasada, va a haber una final. Va a ser un serial que va a constar de varios eventos en diferentes locaciones, en las que todos van a tener oportunidad de ir a competir y a ver. Va a estar muy bueno. Barlas. Ahora sigue este de aquí, que pues es el parte del que nosotros hicimos, que el fue Riders. El serial de Riders, que fueron las finales con Yusasi. Déjalo, la acerco un poquito más. Aquí ganaste máximo ganador de puntos del serial 2017. Tú te llevaste, porque participaste casi en todos, ¿no? Yo creo que sí, falté a uno, fue... Fue muy raro. Entonces, llevó este reconocimiento de acrílico muy padre, la verdad, quién sabe quién lo habrá hecho.
Te dicen güero. Diga, y luego aquí quedaste, este es el de segundo lugar en stock 0 a 3000. ¿0 a 3000 qué? Watts. Máximos. Y ay, fíjate, el 10 de diciembre del 2017. Del 2017, Marco. Tanto tiempo ha pasado. Sí. Y entonces, ¿cuál es tu récord personal en todo esto? Fíjate que el récord lo tengo en el taller de Gandhi. Fueron, digo, para mí fueron muchos, fueron 146.4.7. ¡Órale! Pero dentro del serial, lo que más llegué a pegar fueron 145.3, algo así. Y de hecho, el día que competimos en la final, fue contra Lalo Sepúlveda. ¡Ah, Lalo! ¡Saludos a Lalo! Sí, saludos. Sí. Lalo pasó primero que yo, después entré a la lona. Ajá. Y y al momento de ajustar todo, dejé la puerta abierta. Ay, wow. Y se me fue. Ahí me ganó Lalo. Chido. Y de hecho, cada que me ve, me lo recuerda a él y Andy. Pero es parte de la experiencia, ¿no? Sí, claro. Y como dice, aquí, o sea, bueno, aquí no creo que no lo menciona, pero era la categoría novatos y tenía que ser la novatada. Sí, novatos. Muy bonitos trofeos, reconocimientos, la verdad. Y recuerdos, vaya, porque gracias a esto, pues también conociste ya mucha gente del medio. Así es. Y pues sigues superándote. Ya sé que estás a punto de decirme, ¿y cuándo el próximo? Ya lo sé, porque ya me lo estás fregue, pero bueno, ya pronto lo vamos a sacar. Vas a competir, obviamente, ¿no? Va a ser el primero. Hijo, se ve ya el primero. En llegar. ¿Ya tienes listo tu carro, por cierto? El carro siempre ha estado listo. Ay, hijo, eso ya la hombre. Ha pasado desde el 2017 hasta ahorita. ¿Crees que estés a nivel todavía? Debe de ser el mismo número. ¿Tú crees? Bueno, ¿tú cómo ves, Marco? Pero con el señor Marco lo vamos a mejorar. ¡Ay! ¿Tú cómo ves, Marco, acá? ¿Se siente muy cómodo? El número se eleva, digo, conocemos a varios competidores, sí, los que desaparecen decibeles por arte de magia. Ah, siempre los andan extraviando. Siempre dicen que venían con un número y se les cayó el número. Están buscando en la carretera a ver dónde lo tiró. ¿Sí? Pero pero la realidad es que tienes un número y mientras mantienes tu sistema, se conserva. Y pues pasa el tiempo y te van dando ideas, recomendaciones, vas encontrándole mañas y te encuentras con que hacer tal o cual cosa te representa un medio decibel, un punto uno, un lo que sea, que al final de cuentas a la hora de la puntuación final, pues representa estar o no estar en una posición de premio. Después del serial, Carlos, Charlie, Chewy, Chewbacca, ¿has competido en algún otro lado así y has dado el seguimiento o de plano ya? No, la verdad, después del serial de Riders, el único al que volví a ir fue al de Barlas. Uh-huh. Y ya, ¿verdad, señor Marco? De ahí. Así es, porque dejó de haber eventos. Sí, por la pandemia. Sí, ¿verdad? También. Por ahí yo creo que invitaremos a alguien que ya se aventó el suicidio. Sí, ¿verdad? Que al final cuando fue suicidio sacaron un par de eventos. Ajá. Allá en el municipio de Hidalgo. Ok. Y pues hubo gente, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente no le hemos podido dar el seguimiento porque han sido muy aislados los casos. Como nos platicaba la semana pasada el Puma, pues él hizo un evento en diciembre, un evento de SQ, el que vino gente de toda la República. Pero sí se interrumpen porque pasa mucho tiempo entre un evento y sí, otro. Entonces la planeación que tenemos es precisamente dar continuidad, uh-huh, y hacer que esa gente que organiza un evento aislado se incorpore de alguna manera a la serie de eventos que pueda haber en beneficio de todos, obviamente. Claro. Aquí, bueno, número uno, nosotros hacíamos el serial de tal manera que mínimo fuera cada 15 días. Estamos viendo si lo hacemos una vez al mes. ¿Tú crees que afecte eso o no? Para que puedan modificar o arreglar carros. Porque podríamos hacerlo cada 15 días o una vez al mes. Ya no por semana como era al principio. Para que tuvieran tiempo de modificar o ver el número. ¿A ti tú como competidor, qué te gustaría más? ¿Que fuera cada 15 días o al mes? No, cada 15 días. ¿Cada 15 días? Sí, sin duda, cada 15 días. Pues hay que hacerlo cada 15 días, Marco. Tal vez probablemente dentro del rango de los 15 días no le vas a mover tanto al carro. No, pero mínimo. Pero pues dentro de 15 días dices, bueno, ahí no llegué a los 130. Dentro de 15 días, pues tal vez llegas a 130.1, ¿no? Ajá. Pero digo, es mejor los lapsos no tan largos, yo creo. A ver qué dice Marco, porque también. Digo, y si se puede, ¿verdad? Ustedes, pero digo, a final de cuentas estás hablando de que no nada más es una competencia, es una convivencia de exactamente, ¿no? Más a eso. Entonces, es a lo que podemos tener esas convivencias pequeñas, a lo mejor, uh-huh, y probablemente cada 3-4 convivencias de esas,
hacer un evento más grande. ¿Más grande? Verlo tratando de tener espacio más grande y poder recibir a más carros. Pero porque hay que iniciar. Esa es mi intención. Hay que iniciar y hay que apoyar, la verdad. Si ahorita todos están interesados, les agradecería mucho que dejaran sus comentarios también, ya sea con medio mío, Marco, o acá con este Charlie, para que pues juntarnos, porque al final de cuentas lo estamos haciendo por ustedes. No tanto es de que haya un negocio de por medio detrás de esto, sino es una sana convivencia nada más. Claro, y si hay gente que tiene planeado hacer algún evento del tipo que sea, que obviamente involucrar a los carros, sí, que nos inviten, que se acerquen contigo, sobre todo porque tú la verdad eres el líder de este movimiento. Me ha tocado ser, ¿verdad? Entonces, sí es importante, ¿no? Porque hay un apoyo, no hay un interés de que me vaya o no me vaya bien o mal. O sea, simplemente es de que haya eventos para que la gente disfrute, los aproveche. Llámese como se llame el evento, llámese como se llame el organizador. Lo importante es que sea un evento serio, uh-huh, en el que la gente diga, valió la pena haber venido. Yo creo que somos de los pocos, ¿no? Que lo hacemos con seriedad. Ya sé. Ya después de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Sí, sí. Y que has visto y convivido, ¿verdad?, con otras gentes. Sí, como lo que te contaba ahorita, digo, o sea, fuera de cámaras. Sí. Bueno, pues entonces, algo que le quieras decir a toda la gente para que se anime, Carlos, para que vayan a los seriales o que te sigan en tus redes. Solamente eso, anímense. Si quieren poner algún tipo de sistema en sus carros, anímense, no se van a arrepentir. Es una sensación diferente. Brrr. Exacto, o sea, traer el que te vibre todo. Digo, a mí me gusta mucho el ruido, al señor Marco le gusta que se escuche muy clarito, muy bonito. A mí también. Pero también le gusta el ruido, si no, no estuviera en las competencias. Exactamente, obviamente. Exacto. Pero digo, es muy, muy padre ir en la calle, y me pasa todos los días que voy por sobre Constitución a las 6:30, 7 de la mañana, y van gentes en la fila, en el tráfico. Yo los veo y van medio dormidos. Yo digo, de maldosos, le subo al volumen, a lo que se pueda. Los despiertas. Se voltean, te voltean a ver todos enojados, suben los vidrios, te dicen cosas. O sea, digo, y está padre, digo. No logran que se baje del carro. Es que está padre, hasta llamar la atención en ese aspecto. No todos los carros lo llaman. Hay muchos carros que te llaman la atención por el diseño, por modificaciones, porque están tuneados, pero muy difícilmente vas a encontrar un carro que tenga todo, que esté tuneado, que tenga la atención, sí, que sí, traiga sí. sonido. Tienes razón, es muy difícil porque igual o lo cuidas el carro o de plano no tienes para hacer tanta inversión. Vaya. Sí, y es poco a poco, digo, también no es todo de golpe. No, pues fíjate, tú tienes desde el 2015 más o menos que andas atrás de todo lo que es el serial, y cuántos años han pasado y todavía sigues aprendiendo. Sí, todos los días aprende algo, eso es verdad. Pero lo interesante es que te digo, estás de la vieja escuela, porque tú mismo haces las modificaciones. Echando a perder se aprende. Eso es lo interesante, por eso hay que darle más seguimiento acá a mi compadre. Marco, ¿algo que quieras decir ya para despedirnos? Pues nada más agradecerle a Charlie que se tomó el tiempo. No, ¿cuál? Gracias. No, acá nada, con nosotros. Nada que agradecer. Sabemos que sus días están bien ocupados, porque sí, quizás yo trabajo juegos de básquetbol y moverle a su carro. Sí, no. Creo que trabaja de velador en una. A mí tengo que entrar en la noche. Me habla y me dice, nada más puedo después de las 3:30. Sí, está bien. No hay bronca, compadre. No, hay bronca. No, o sea, me refería a que salía del. No, yo no hago enojarlo a él, la verdad. Y bueno, y pues toda la gente, toda la raza que se dé cuenta que no necesitas ser un experto, que puedes llegar de cero, entrar a un evento al que ni siquiera esperabas participar y tener posibilidades de ganar, ir escalando esos peldaños pequeños que hay para llegar un poco más arriba y llevarte algunas buenas satisfacciones y sobre todo hacer muy buenos amigos. Ay, compadre, ya para despedirnos, déjame pongo tu máscara. Eso sí. Dale. Ah, sí, ya que no te la quisiste poner tú, güey. A ver. ¡Está chida! ¿Te parece eso lo del video? No, no. Bueno, si se escucha bien o no el audio. ¿Sí? Ok. Bueno, pues de mi parte es todo, Riders. Seguimos aquí en el programa de Riders y nos vemos. Cuídense. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Riders? Bienvenidos una semana más a su sección de cine. Hoy nos toca repasar una cinta de culto de esas que toda la comunidad de carreras conoce. Les estoy hablando de la película de 1974, Gone in 60 Seconds. La película nos cuenta cómo el líder de un grupo de ladrones profesionales de coches recibe el encargo de su vida y que lo convertirá en millonario, robar 48 coches sin ser detenido. Para ello contará con la ayuda de su experimentado grupo de hombres, pero tendrá que enfrentarse a un enorme despliegue policiaco que los persigue.
seguirá. La cinta está escrita, dirigida, producida y actuada por H.B. Toby Halicki y significa una obra de culto para miles de espectadores debido a diferentes circunstancias, como la hazaña de haber destrozado 93 automóviles en una secuencia de persecución que dura 40 minutos y es la más larga en la historia del cine. Fue en el año 2000 cuando se logró producir una nueva cinta con el mismo tema y título, protagonizada por Nicolas Cage, pero esa es otra historia. Mientras tanto, aquí les van 5 curiosidades que convirtieron a esta película en una obra icónica del séptimo arte. En primer lugar, me gustaría señalar que todos los autos patrulla que fueron dañados en la película, así como el camión de basura que se termina volteando en una de las secuencias, fueron comprados en un remate del ayuntamiento por el director en el año de 1972, costándole en promedio $200 cada uno. Estos se mantuvieron estacionados en un lote baldío durante más de un año, hasta que se logró arrancar la producción de la película en el año de 1973. En segundo lugar, tenemos la secuencia de los camiones de bomberos que se aprecia en el puente Vincent Thomas, a lo largo de la persecución principal. Estos eran verdaderos camiones del departamento de bomberos de Long Beach que se dirigían a una llamada de emergencia. El choque que se aprecia incluso en el tráiler y la película misma fue un accidente real que se encontraba bloqueando 2 carriles. Halicki solicitó al equipo de camarógrafos que lo filmaran en caso de que se pudiera adaptar en la cinta. Por otra parte, la escena en donde el Mustang roza con un Cadillac en la autopista, hace un trompo y se estrella contra un poste de teléfonos a 99 millas por hora, fue un accidente real. Tras esto, el director y protagonista H.B. Halicki resultó gravemente lesionado y el rodaje se tuvo que suspender mientras Halicki se recuperaba. Lo más gracioso de la historia, y de acuerdo con quienes estuvieron presentes en la filmación, luego de haber ocurrido el accidente, lo primero que dijo Halicki cuando recobró la conciencia fue: ¿lo filmaron? Otro dato es que, a excepción de unos cuantos extras utilizados para la filmación, gran parte de los espectadores y el público que aparece en la película son personas reales, quienes simplemente se encontraban en sus propios asuntos. Nunca tuvieron idea de que estaban apareciendo en una película. Incluso muchas de esas personas dieron por sentado que realmente estaba ocurriendo una persecución policíaca y muchas de ellas intentaron ayudar a las víctimas de los presuntos accidentes. Finalmente, y respecto a Halicki, el actor y director de la cinta falleció un 20 de agosto del año 1989 mientras firmaba la secuela de la cinta original. Halicki se encontraba preparando la secuencia de acrobacias más dramática de la película, durante la cual una torre de agua de 49 metros de altura se derrumbaría, cuando de pronto un cable conectado a la torre se desprendió de un poste telefónico que cayó sobre el director, terminando con su vida de forma instantánea. Para la secuela de la cinta, Halicki había adquirido 400 autos para ser destruidos. Sin embargo, la cinta no vio la luz debido a su fallecimiento. ¿Qué les parece Riders? Sin lugar a dudas, una película de esas clásicas que por algo pertenecen a la cultura popular de los automóviles. ¿Ya conocían alguno de estos datos? ¿Qué nos faltó por mencionar? Háganoslo saber en los comentarios. Yo me despido y nos vemos la siguiente emisión con mucho más. Bueno, Raider, pues toca el turno a la entrevista y en esta ocasión traemos a nuestro amigo El Muerto. ¿Qué ha habido, compadrito? Muchísimas gracias por la invitación, en verdad. Muy agradecido. Qué padre que hayas aceptado la invitación, primeramente. No, gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de venir. Yo estoy muy agradecido. Riders. De Riders, sí. No, de Riders por el equipo que es de mi corazón. No, de hecho, Riders es como un pirata. Oh, ya empezamos. Este es un jinete, es Riders. Ah, yo pensé que era del equipo de mí. ¿Por qué todo el mundo piensa eso? Uno es fan. Y luego que tú y yo le voy a los vaqueros. No, cámara. ¿Me pueden quitar, por favor? Se termina la entrevista, corte, vámonos. ¿Me quita el roncaster, por favor, machigamas? No, ¿cómo crees, compadre? Chingo, sí. Una playera Shelby. Muchas gracias, es el del 50 aniversario de Shelby. De... Ah, no, nada presumida la señora. No. ¿Qué os sucede? Sí, está bien perro, güey. No. Sí, aparte de bordado, está bien perro, güey. Sí, no, pues es profesional, de hecho. Ya sabes, para correr y todo, pero bueno, ya será. Ya haremos unas acá que diga El Muerto también, porque ufa, no. Ufa. Estaría chido, ¿no? Pelos rubios, ¿no? Sí. ¿Dónde fuiste? ¿Andás en el zapata? ¿Andás en el zapata, cochino? No, güey, no descubra que la ruleta, güey. Hijo de asco de persona eres, güey. La primera vez que el entrevistado me entrevista. Y me pone incómodo. ¿Te pueden tomar en tu casa? No, fíjate que no. Afortunadamente no, ya pasé por esa etapa. Ya le dejaste. Bendito sea Dios, ya a mis 42 años ya entendí que es mejor vivir así. ¿Le dejaste de importar a tu mujer? Ok. No, mi familia, mi mamá, mi papá, que en paz descansen, ya tienen como 10 años que
que no viven conmigo, pero... Tampoco les importa. No, desde los 15 años. Pero bueno, ay, saludo a mi familia que están en el cielo. No, vamos para allá, compadre. Sí, ya, digo... Ya es algo tonto cuando te dicen, ay, perdón, la cagué. No, no, güey. No. Todos vamos para allá. Es lo único seguro que tenemos todos, carnal. Yo soy una persona bien creyente en eso, güey. ¿Qué es lo más seguro que tenemos? Va, y otro de mis emblemas es la calavera. ¿Por qué? Amo las calaveras. Todo mundo lo tenemos por dentro. Aún seas una persona de super varo, aún seas una persona con vida sexual diferente a la que común es. Si eres hombre o mujer, si eres una persona. Si no eres una persona que se dedica al estudio de los cuerpos, no sabes si es un osamenta de un hombre o una mujer. Si supieras, porque es la cadera más ancha, ya sabes. Pero no, todos tenemos exactamente una calavera dentro. Entonces, sí, la neta, todos vamos para allá, todos somos iguales. Así tengas un chingo de varo, a mí me vale 3 kilos de horas. Oye, compadre, digo, la primera vez que me siento así, tocar estos temas muy a gusto, porque igual eres el muerto. Sí, señor. ¿Por qué el muerto? ¿Por qué? O sea, es lo que todos me dicen. Muerto, muerto, ¿por qué? Pregúntale por qué. ¿Por cariño? No se puede decir. Yo no quiero que te desmoneticen tu canal, güey. ¿Por qué no? Digo, ¿se podrá o no se podrá? Ya, producción. Ya, es que ya van 4 canales que de hecho perder, güey. Entonces, ¿crees que se pueda o no? Échalo, si no lo cortamos. Ok, perfecto. Ya dijo producción. Nos dedicamos a vender. No, no es cierto. Sí, le cortamos. Sí, córtale, carnal, la estás cagando. No, güey. Del crew que me juntaba, éramos bastantitos y quedaron muy, muy pocos por diferentes actividades que teníamos. Y aparte, pues, soy Tata Inquisimalongo, religioso santero cubano, en el área de el Palo Mayombe. ¡Órale! Entonces, por lo cual me dicen el muerto, porque es con el... es con lo que trabajo, con un muerto, en verdad, un ego. Ay, caray, está bueno. Literal, o sea, sí, la osamenta está en la casa, ajá, completa, y es con la deidad o con el muerto que trabajo, con el que hago las consultas, el que me ha dado tranquilidad, el que ha cuidado mi casa, el que ha cuidado mi vida. Entonces, gracias a Dios, a pesar de que he andado caminando por lugares bien peligrosos, la neta, soy una persona bien bendecida, carnal, bien bendecida, güey. Y fíjate, ¿cómo es que se da eso de que estás...? Ahora le voy al tiro con el temblor. Sí, ¿verdad? Se movió ahí la cámara. Se está moviendo el cerro, no la chingues. No espantes, güey. Somos nosotros, güey. No sentimos el movimiento. Oye, pero mira, entonces, mira, ¿cómo se da...? ¿Qué desmadre traes, compadre? Oye, sí, ¿qué pasó allá atrás? Está batallando con las rueditas, güey. A diles que les pongan nuevo aceitito, no seas cabrón, güey. ¿Qué pasó con esa gente del telégrafo? Güey. Qué pena, güey, que yo siempre soy un pinche irrespetuoso, discúlpame, en verdad, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Vi la de Checo y bien tranquilos y Checo, ya sabes, un dinosaurio bien formal. Sí. Y yo valiendo madre, güey. No, pero es que es parte de, digo, o sea, la idea es que la persona que esté aquí conmigo, pues, se sienta como en casa, vaya, pues, esta es tu casa, güey. Muchas gracias. De hecho, me gustaría, ya que lo estamos haciendo en cámaras, a ver si podemos hacer unas colaboraciones con las demás cosas que traemos aquí en el telégrafo. Más adelante. Sí, señor, con todo gusto. Sí, traemos de cocina, tenemos ahí con Melchor, o sea, digo, pues, vamos a hablar. ¿El de los Reyes Magos? No, Melchor es el de... El negrito. No, se dice así, el de color serio. Contó a Luisito le gusta la negrita. El de color serio. ¿Qué quieres, Melchor? Melchor, Juan Carlos Melchor, de Gruperísimo, ahora ya está aquí con nosotros. No sé quién sea. No te preocupes, al rato... ¿Es músico? No, es presentador, animador. Ah, o sea, era Gruperísimo y no es músico el güey. Okay. Pues qué chingados, ¿eso qué hace? Saludos para mi compadre Carlos Melchor. Es como la Chiquis. Ándale. Ah, ok. Mándale algo parecido. Sí. Pero oye, sí estaría bueno. Y pues, lo interesante es que, fíjate, ahorita ya sacaste algo de lo del muerto. ¿Y cómo es posible que seas cocinero, vaya? O sea, sí, gracias a Dios. O sea, el contraste está muy... El amor viene por mi mamá Melinda, por mi abuelita en paz descanse. La comida de mi mamá siempre unió a mi familia. Desafortunadamente, el día que mi madre se va, mi familia se rompe. Ok. Entonces... tengo la licenciatura en gastronomía, sé de cocina vanguardista, sé de cocina prehispánica.
Pero nada me llenó tanto como una sopita aguada, un arroz, un mole. O sea, la comida que en verdad me deja recuerdos, ¿va? Tú puedes ir al restaurante, el que sea, Puyol, Colmillo, uh-huh. ¿va? Y vas a comer un día riquísimo, güey. Okay. Poca madre, porque la neta está riquísimo. Vas a conocer a los mejores chefs y lo que quieras, va. Pero no te vas a acordar tanto como el día que tu familia se unió, uh-huh. comieron en casa de la abuelita y se chingaron la sopa aguada que hacía la abuelita, bueno, aquí en Monterrey, el cortadillo. El asado de puerco. El asado de puerco, el asado de boda. Entonces, ese recuerdo no se olvida, güey. Sí, no. Sin no, en sí, cambio, tienes razón. También te vas a acordar cuando vas a un restaurante como Colmillo y te van a dejar caer. Que dicen en la cuerda, ¿quién, en la cuenta dices, ¿quién pidió riata? Porque nos la dejaron caer a todos lados. Nos la metieron en la cuenta, güey. Está bien, güey. Cobran una la nota porque, pues, la neta, sí. cocinan bien perro, güey. Supuestamente bien es alta cocina. Perro. Sí, güey. O sea, la neta, cocinan... Mm. La pinche coliflor que hacen está riquísima. Sí, cierto. La neta está riquísima. Que sí. Está medio... Sí. No, no puedo. O sea, la neta, no es mala onda, güey. Pero lo que ves es lo que hay. Va. Entonces, ellos tienen como que... como que sí te ven así como que... Un día me pasó, güey, en el Pampas. Ajá. Hace mucho tiempo salía con una chica y yo iba de bermuda, güey, normalmente uso bermuda, playera, y la de la hostess me trató así como que, ¿mesa para dos? Dije, no, son dos, mis huevos y mi ego, güey, somos cuatro, ¿va? Entonces así como que se quedó así de que, sí, o sea, te ven y te tratan feo. Desafortunadamente para ella, el gerente y un mesero conocían mi trabajo. Uh-huh. Muerto, bienvenido, qué bueno que vienes, nos da mucho gusto. Espero que pruebes esto, que te va a gustar. Y mira que las ensaladas y que las pastas. Gracias, hermanito, qué chido. Muchísimas gracias, güey, neta. No sé, lo que ustedes me digan, va. Tomo fotos o hago lo que ustedes quieran. Si quieren, hacemos una. O sea, y la morra se quedó así como que, bien, la super surré. Hijo eso. Entonces, la neta, desafortunadamente, güey, ya después de tantos años y tantas veces que lo repite la banda, dejen de juzgar, güey. Sí. Porque el más malandro, neta, te va a salvar la vida y el güey de Tacuche un día te va a empinar, güey. Tienes toda la razón. Digo, hasta hace unos años juzgaban mucho a la gente que tenía tatuajes. Ah, pero pues ahorita como Karel Ruiz ya los trae, ya todo es fashion, güey. Ya todo es fashion, exacto. O sea, como Ricky Martin, como... Ya todos se tatuaron los brazos así hasta el tope. Ahorita las niñas, las top model, o el género femenino en totalidad. ¿O los futbolistas? Todos los futbolistas traen tatuajes y ya, o sea... Ya como que es algo parte. Yo tengo peleando, güey, creo que desde los 14 años. Yo mi primer tatuaje me lo hice a los 14. ¡Ay, hijo de su bello! Entre 3 y 14 años. El primero me llevó mi mamá. Estoy muy acercado a los tatuajes desde morro. Y a las modificaciones corporales y a las perforaciones. ¡Órale! Entonces, es algo que amo, adoro, respeto con un... O sea, muy cabrón porque me dio de comer mucho tiempo. Mi mejor amigo... bueno, uno de mis mejores amigos, Marciano, en paz descanse, era mi perforador y mi tatuador. Él me enseñó a perforar. Entonces, pero la loquera se lo llevó. ¡Oh, qué lindo! Afortunadamente, güey, a mi carnal le gustaban los juegos pesados. Uh-huh. De ahí ni pedo. Él traía su pase VIP, güey, yo me voy a subir a todos. Y él vivió su vida al máximo, carnal. Dios lo bendiga. A mí me gustan los tatuajes desde siempre, carnal. No es moda, güey. ¿Por qué? Porque yo me los empecé a los 13, güey. ¿Va? Entonces, me he modificado el cuerpo. Me he modificado las orejas. Me he modificado... cosas que no me tenía que modificar. Y no voy a preguntar para que mejor escriba el nombre. Eso no puede salir. No, ni foto menos, güey. Ya hay dos, güey, en internet. Es horrible. No. O sea, no hay mucho que ver. Y Babo se ríe de mí. Porque impresionante ese cabrón. Pero he pasado por... Me está marcando Lecho Gutiérrez. Nacho Gutiérrez, salúdame, la cámara. No sé, me acabo de cortar los cartílagos de las orejas para poderme expandir las partes de arriba. ¡Órale! Entonces, cosa que es doloroso. Tengo implantes en la cara. Me he suspendido 3 veces. Tengo escarificaciones en las costillas. ¡Ay, caray! Entonces, yo lo hice por un verdadero gusto, güey. O sea, lo mío no fue moda.
fue por un respeto, fue por un gusto, es algo que en verdad... Okay. A mí no se me va a quitar el día de mañana, güey. Yo no me voy a arrepentir el día de mañana, porque ahorita todos se cuelgan de los tejocotes, sí. Pero... Va, o sea, ahorita todos, ay, sí, hasta acá, ¿no? Y al rato van a estar así de que, ay, güey, o sea, ya no me veo tan chido. Compadre, yo si pudiera, me traería tatuado hasta los ojos. Neta, de hecho, hay gente que estalla la lengua, ¿no? También. Sí. Me acuerdo que Dennis Rodman lo hizo en su momento y decían que estaba loco. Pues traía hasta el labio la lengua, o sea, chulo madrazo. ¿Qué pasó en la pantalla, compadre? No. ¿Todo bien? Todo lo que provocas aquí a veces. ¿Cómo un desmadre tremendo? No sé, nunca están bien callados. No sé si normalmente. Pero bueno, bien chingón, ¿no? Mira lo que provocas ahora. ¿Es el desmadre? Soy yo. Mira, mira. Pues tú lo dijiste ahorita cuando vino mejorado. Todos tranquilos. Se ha roto un poquito el protocolo aquí con mi amigo el muerto, pero no, qué gusto tenerte, la verdad. Gracias, estamos muy contentos aquí de tenerte y que nos hayas recibido esta invitación. Pero oye, la mesa Reñoña, ¿cómo fuiste a dar ahí a la mesa Reñoña? ¿Cómo fui a trabajar con Franco? Sí. Ok, a él, yo trabajé en el Teatro Blanquita. ¿Haciendo qué? 10 años. ¿Qué estabas haciendo ahí? Desde producción, catering, limpieza de butacas. De todo. Sí, güey. Sí, y siempre el muerto. Sí, toda la vida. Y les conseguía todo lo que me encargaban, comida. ¡Ah, qué padre! Cosas en especial. Entonces, Traidor, IBM y todo. Sí. Y todo. Está bien. Entonces entré por un gusto que tenía de que dije, algún día voy a ver una obra de teatro. Ajá. Algún día voy a entrar ahí. Pero yo quería entrar ahí, a verla desde atrás. O sea, mi business era verlo desde atrás, güey. ¿Va? Backstage. Como lo ve el artista, güey. Sí. O sea, que lo ve desde atrás. O sea, que tú ves al público. Sí. Yo quería ver ese movimiento. Me lo propuse, luché demasiado y gracias a Dios lo conseguí. Trabajé 10 años en Teatro Blanquita. El último evento, tengo el gusto y la tristeza de decir que el último evento lo hicimos nosotros, que fueron las víctimas del Doctor Cerebro. El día de los muertos en octubre de hace de algunos años. Y fue el último evento en el Teatro Blanquita. ¿Era? Según esto, por lo que sé, está en propuesta de que se va a reabrir. Yo espero primero Dios que sí, porque se fue el trabajo para mucha gente. Simplemente para la gente de la reventa de ahí. Hay generaciones. Los que venden ahí, los de la reventa, los conocen todos los dueños, güey. Todos los dueños de Blanquita, todos los que han subarrendado el Teatro Blanquita, todo el mundo lo conoce. Todos sabemos quiénes son. Tienen generaciones. Su papá trabajó en la reventa, el hijo trabajó en la reventa y ahora el nieto trabaja en la reventa. Entonces se perdió la economía de ellos. Tienen más jales, lógicamente. Pero pues el Teatro Blanquita, güey, era una solvencia económica para muchos, güey. Para mi amiga que vendía dulces, para la señora que vendía taquitos, güey. Hasta el viene, ¿no? Güey, tenían estacionamiento al lado. Entonces imagínate, se pierde ese... O sea, acabó el Teatro Blanquita, luego, teniendo la pared, ahí estaba el estacionamiento. O sea, se fue, se llenó de gente de la calle, que no los culpo, carnal, están en una situación precaria, difícil. Entonces ellos encontraron un abrigo ahí, güey, pues la neta, chido. Pero sí se perdió un lugar emblemático donde se presentaron Carperos, Carmelita Salinas, güey. O sea, Guarachín y Guarachón, Lupillo Rivera, Napoleón. Jorge Ortiz de Pinedo. El señor de Pinedo, Noches de La Habana, Qué Rico Mambo. Sí, bastante gente. No. Yo, hay veces que yo a Polo, no sé, lo vi por meses, güey, o sea, y lo veía 3 veces al día, güey. No manches. Me sabía el show completo, güey, o sea, por eso amo tanto la comedia. Y aparte, otro de mis gustos, güey, era conocer a los artistas que yo veía en la tele, güey, ¿va? Pero no los mamadores, güey, o sea, Alfonso Zaya, Rafael Inclán, René Ruiz Tuntún, el Flaco Ibáñez, Pedro Weber Chattanooga. O sea, a mí me gustaba la onda de cabaret, güey. La onda vulgar me gusta mucho. Yo soy de la Ciudad de México y crecí en Garibaldi, en la calle de Perú 19. Entonces, o sea, ahí está, o sea, crecí en el mundo de los garufas
y de las acompañantes y del mariachi y del tenampa y de cosas malas, güey. O sea, ese fue mi mundo, güey. Entonces, pues lógicamente las películas que me hacían referencia a mi vida, a mi niñez, porque al chile fue mi niñez, no fue de jugar con canicas y ese pedo. O sea, sí, sí las cotorrié, pero pues la neta mi vida estuvo muy avanzada a lo que... A sí, lo que por lo que estamos viendo, sí. Sí, sí, estuvo muy chida. ¿Cuántos años tienes, Murto? 38 años. 38, yo soy mayor que tú entonces. Y parece, pero yo me veo más madreado que tú, sí. Mil veces. Chico. Lo sé, güey. Lo sé. Sí. Es más, me veo más madreado que Sergio. Sí. De hecho, sí. Hay un video tuyo que me da... Todavía ahorita me estoy acordando, ¿cuál? Y me da... Oh, pero bastante es? Risa que es uno viral. ¿Tocando? No, no. Perdón. De esos no, no, okay. No. Estás cocinando y asustas al que te está entrevistando bien machín porque trae los guantes negros. Y dice, ¿qué pasa cuando metes la mano y está todo caliente con los guantes estos? Se te pega toda. Se pega la madre. Pero tú le dices, ¿y el vato qué? Te asustó. Tengo la mala costumbre. Lo que me da risa es que el vato se vio bien asustado, de que pensó que le iba a tirar un golpe. No, güey, no, jamás le he pegado a un artista. Bueno. ¿Y sabes qué video es? A un... Bueno, sí les he pegado. Sí, sí les has pegado. Pero no fue por intención, güey. Yo le he pegado a mucha gente y me vale. No, pero fue de cariño, güey. Fue de cariño. No, y yo sé que no lo hiciste. O sea, tú te quemaste, se te pegó el guante todo. Y tú vas y le dices, ¿sabes qué pasa, güey? Y el vato se quedó así como que... Vamos a partir mi madre, güey. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué te tienen miedo? Tú estás viendo la perca, güey. Pues no mames. Esta gente se está muriendo, espérense, ¿no? Pues es que, güey, la verdad... Es que no me dejo de reír de ese video, no en serio. No estoy muy agraciado, por Dios. Pues mi puerculencia, digo, mi corpulencia hace referencia a una... Te cuento una bien rápida, güey. Estaba en el museo del policía. Ajá. Y estaba la exposición de asesinos seriales y licantropía y vampirismo. Me encanta ir a los museos, güey. Me fascina, güey. Y el vampirismo también. Y el vampirismo más. El vampirismo. A mí me encanta todo ese pedo, güey. O sea, a mí ir a los museos me fascina, güey. Sea de lo que sea, antropología, historia, dibujo, caricatura, muñecos. O sea, todo, güey. Me maman a mí los museos. Ese día pasé por el Museo del Policía. Uh-huh. En la calle de Villajigedo, en la Ciudad de México. Y vi la exposición. Dije, cámara, o sea, tengo poquito dinero, pero me alcanza para ver esto, ¿no? Y es algo que se me va a quedar toda la vida. Me dan como un roadcaster de ese tiempo, que era un chicharo bien culero, con una grabación sí. Repetitiva que si le pones play otra vez se trababa y valías para pura madre. Sí, de no había hecho. Forma de regresarle. Dan el semblante del asesino serial. Ah, al lado de mí, una pareja de chaparritos, muy chaparritos. Los dos me llegaban a la chiche, güey. Los dos muy chaparritos. Sí, güey, sí, chiquitos. Y empiezan a dar el cómo es un asesino serial. Entonces, normalmente dice que decía la historia que el asesino serial o el psicópata o el, no sé, o sea, el pinche. La mente maestra. Ajá, el Lucas, en una persona alta, calva, obesa, normalmente tiene cicatrices en la piel. Y fue padrísimo, carnal. No, sí se ve. Para ti, sí. Güey, así está. O sea, si puedo conseguir el audio, te lo juro por Dios que te lo voy a mandar. Pero ese era el perfil. Te estaban describiendo. Sí, güey, sí. Entonces estaba la pareja así y nada más lo dijo. Güey, no acababa porque traíamos el mismo audio, güey. Porque yo los estaba, o sea, yo le puse play. Ellos también y estábamos desfasados por segundos, ¿no? Sí. Entonces yo cuando estaba oyendo fue así de que chale. Creo que este pedo no está bien. Voltean a ver. Nada más mirando los ojitos de acá como el gato de Shrek. Y güey, se pasaron. O sea, en corto. No cabrón la presentación, güey. Cuando ya estaba en el segundo módulo, güey. Neta, sí me sentí triste, güey. O sea, sí fue así como que chale, vato. No, güey. O sea, sí estuve guardado, pero no mames, güey. No te voy a hacer nada a ti, güey. Ya aprendí, güey. Ya aprendí. No te voy a chingar ahorita. Y menos en el museo del policía, güey. Sí, no soy pendejo. Bueno, sí.
pero en ese momento no. Entonces ya, fue muy cagado, güey. Me ha pasado mil y un veces, güey. Ahorita te pasó, ahorita que ibas entrando. Sí, güey, sí, todo, o sea, está ahorita todo. Que iba entrando aquí, me dice, ay, compadre, ven por mí porque todos me están viendo muy feo. O sea, toda la raza. Pues es que estamos hablando de que son, no sé qué sea. No, son varios accesos, son varios accesos. Bueno, entré por acá, por el salón de fiestas. Sí. Están mucha gente tirada en el suelo. Descansando, claro está. Tranquilamente. Platicando de proselitismo. Uy, qué miedo. Ah, bueno. Entonces yo pasé, no saludé a nadie. Y llegó aquí antes de la escalera. En el comedor. Ajá. Que tenemos comedor. Y en la oficina de abajo, no sé si sea... Ah, sí, es un centro de reunión. ¿Contá la señora güera? Sí. Centro de reunión no, güey. No creo que sea centro de reuniones. Es una jefa, güey. Por la vestimenta, la forma de hablar. La señora Nelly. Me dice... Es de orientación. Ah, bueno. Le digo, es que vengo a una entrevista. Ah, sí, muy bien. Una entrevista de trabajo, ¿verdad? Y yo, no. No, me hablaron de tú. Teórico. Bueno. Mira, sube las escaleras y vas a ver otra puerta que dice... ¿Nada? Al lado del baño. O sea, me mandó al baño. O sea, como que ve y pregunta en el baño a ver quién te hace caso, pendejo. Si hay preguntas y ya te vas. Y yo así dije, bueno, voy para allá. Dije, no me voy a ver tan pinche nahual. Traigo el pinche phone, le marco, compadre, la neta. Ven por ya mí. Me perdí, ven por mí, güey. O sea, antes de que vengan las autoridades pertinentes y me saquen a chingar a mi madre. No, pues sí les dejé dicho de que iba a venir el muerto y que está todo tatuado y que está ahí nomás a discreción y todo. Sí, güey, si te estás de acuerdo que hay puro señor allá afuera, güey. O sea, así como iba todo así. Hay que checar eso para la próxima. O ya nos van a chingar o nos van a pedir cacha de que qué perro ya se la sabe, ¿no? Ahora sí, no manches, son las anécdotas que pasa uno aquí, ¿verdad? Pues ese es mi día a día, güey. En el metro, güey, de la Ciudad de México, la neta, yo tenía por lo menos un metro de distancia para todos lados. Y no era tiempos de COVID. Sin pedo, güey. Y ahorita no traigo perforaciones, güey. Oh, qué bueno. Llegué a tener 30. Sí. Me acabo de chingar uno ya. No, ¿cuántos quieres? Tengo 4 en el carro. Pues hemos llegado a la recta final del programa. Espero que les haya gustado. Espero que también les haya encantado lo que es la sección del 4x4, que en esta ocasión se lució el Rola Rueda. Y pendientes porque tenemos los boletos. Ya comenzamos la siguiente semana a entregar los boletos para que estén pendientes los giveaways aquí en el Telégrafo. Espero que también les haya gustado la primera parte de la entrevista con el muerto. Y esperen lo que viene porque se va a poner cada vez mejor. Ya casi estamos a final de temporada. El programa número 12 es el final de temporada para que estén al pendiente, Riders. No se nos despeguen. De mi parte es todo. Cuídense mucho, si toman no manejen. Y esto es The Rider. John Ryder Beats. Mira cómo ruge los motores. Rider. En la cima, puros gladiadores. Rider. Sin miedo buscando ser los mejores. Rider. De lo bueno somos los creadores. Rider. Prende el motor, que se sienta el calor. The Rider ya llegó, directo de Nuevo León. Como nueva enfermedad, con estilos increíbles. En el cofre, puertamofles y también en la cajuela. Pinturas impactantes que brillan en las aceras. Esto va en serio y vamos puro pa' adelante. The Rider Cars Show. Lo más perrón en la televisión.